sigue subiendo de niveles las cosas dentro del territorio de Rusia, sobre todo en sus fronteras en medio de la crisis ruso-ucraniana. La cifra que se está manejando en los medios eslavos es que por lo menos 15 policías han perecido en medio de lo que el gobierno del Kremlin lo ha calificado de atentado en la región rusa de Dagestán, de acuerdo a los reportes que están siendo entregados por las autoridades locales en Dagestán, seis de los perpetradores han sido dados de baja y se está intentando restablecer la seguridad en esta zona, es la declaración por parte de sus autoridades para comprender aún más, este territorio está ubicado en el Cáucaso con una variedad étnica y de mayoría musulmana. Ha sido el objetivo del grupo al margen de la ley algunos detalles que son relevantes en este caso se dice que los atacantes fueron sorprendidos por un grupo policial y luego se fueron ellos los atacantes contra una comisaria de la zona dejando como resultado a varios de los agentes fallecidos y en otra acción simultánea en otra ciudad rusa Derbent de y mahatkalá a 120 kilómetros fueron por más objetivos los reportes que se entregan es que fue afectada una iglesia ortodoxa que se ve en llamas fue degollado el sacerdote y una sinagoga fue prendida con fuego las autoridades rusas intentan crear cercos de seguridad para dar con la captura de los demás responsables de estos hechos. Al parecer, dos hijos y un gobernado de esa región han sido detenidos por estar presuntamente involucrados con la acción que ha sido catalogada por como plan vista. Recordemos que hace tres meses aproximadamente, luego de que se produjera las acciones contra una sala de conciertos donde perecieron más de 140 personas, 13 policías resultaron heridos y fueron hospitalizados en Derben. La sinagoga incendiada solo fue apagada por la noche, mientras que en la sinagoga de Makatkala los militantes dejaron inscripciones del Corán. Según Melikov, seis militantes murieron. Pero el Centro Nacional anti informa que cinco terroristas murieron, dos en Derbent y tres en Makatkala. Los ataques terroristas que este domingo se cobraron una veintena de muertos en Dagestán, la república más explosiva del Cáucaso Norte Ruso. Y es que la historia reciente de Dagestán, una república musulmana bañada por el Caspio y fronteriza con Georgia y Azerbaiyán, Está salpicada de acciones terroristas, algunas de gran envergadura como la incursión liderada por el Chechen Chamil Basayev, que hizo estallar la Segunda Guerra en Chechenia, 1999 a 2009. Más del 96% de los habitantes de Dagestán, nombre que significa tierra de montañas, son musulmanes. Las autoridades de Rusia han dado por finalizada la operación antiterrorista lanzada el domingo tras los ataques, ejecutados el domingo en la República Rusa de Dagestán, en el Cáucaso. La operación antiterrorista en Mahatkala y Derbent ha sido completada, el régimen legal ha sido cancelado, ha dicho el Comité Nacional Antiterrorista en un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social V -Contacte. Así, ha sostenido que, en relación con la eliminación de las amenazas a la vida y la salud de los ciudadanos según la ley antiterrorista, se ha adoptado la decisión de poner fin a la operación antiterrorista, y ha agregado que la decisión ha sido aplicada a las 8 y 15 horas, hora local. El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razbozaev, ha reducido a cuatro el número de víctimas mortales del ataque ucraniano con misiles contra Sebastopol, en la anexionada península de Crimea, pero elevó a 151 la cifra de heridos. Murieron cuatro personas, incluyendo dos menores de edad. 151 personas solicitaron atención médica, 82 fueron hospitalizados ha escrito en Telegram, el gobernador ha informado que había recorrido personalmente los hospitales en los que se encontraron los heridos, para verificar que recibían la atención requerida. En las últimas horas se ha pronunciado el vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Dmitry Medvedev condenó firmemente el ataque lanzado por las fuerzas ucranianas con municiones de racimo contra Sebastopol, península de Crimea, y aventuró que Washington y Kiev arderán en el infierno. Los bastardos de Estados Unidos suministran misiles de racimo a los, banderistas, y ayudan a guiarlos a su objetivo. Los de Kiev apuntan a una playa con civiles y aprietan el botón, ambos arderán en el infierno, comunicó el alto funcionario ruso en su cuenta de Telegram. En este contexto, el expresidente afirmó que estos ataques no son un acto bélico, sino un Billy, desplegable acto de terrorismo. Asimismo, recordó que, tanto los ataques contra Crimea como la en la República Rusa de Dagestán, organizada por extremistas, tuvo lugar en la fiesta ortodoxa de la Trinidad. Así que ahora todos ellos no son diferentes para nosotros, concluyó Medvedev. La participación directa de Estados Unidos en acciones militares que resultaron en la muerte de civiles rusos seguramente tendrá consecuencias, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En respuesta a una pregunta sobre las medidas de respuesta que Rusia tomará después de un ataque con armas estadounidenses a la infraestructura civil de Sebastopol, dijo el funcionario del Kremlin. Naturalmente, la participación directa de Estados Unidos en combates que provocaron la muerte de civiles rusos no puede quedar sin repercusiones. El tiempo dirá cuáles son exactamente. Ucrania atacó el domingo infraestructura civil en Sebastopol utilizando misiles tácticos ATACMS equipados con municiones de racimo. Mientras se derribaban cuatro misiles, un quinto explotó sobre la ciudad. Según el gobernador local, cuatro personas, entre ellas dos niños. En el ataque y más de 150 resultaron heridas. La embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynne Tracy. Fue convocada el lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia por el mortal ataque del domingo en Sebastopol. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que Estados Unidos, que libra una guerra híbrida contra Rusia, se ha convertido en realidad en parte en el conflicto al suministrar al ejército ucraniano las armas más avanzadas, incluidos misiles ATACMS, equipados con ojivas de racimo, utilizados contra los residentes de Sebastopol cuyas rutas de vuelo son programadas por especialistas militares estadounidenses, tienen la misma responsabilidad que el Kiev por esta atrocidad. Se le dijo al enviado que tales acciones por parte de Washington, cuyo objetivo es alentar a las autoridades pronazis de Ucrania a continuar el combate, hasta el último ucraniano, después de haber emitido un permiso para lanzar ataques en lo profundo del territorio ruso, no quedarán sin respuesta. Las medidas de respuesta definitivamente seguir, subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Ucrania atacó el domingo infraestructura civil en Sebastopol Utilizando misiles tácticos ATACMS equipados con municiones de racimo, mientras se derribaban cuatro misiles, un quinto explotó sobre la ciudad. El comité de investigación ruso ha iniciado una investigación penal sobre el ataque terrorista. El 24 de junio fue designado día de luto en Sebastopol y Crimea. Putin expresó sus condolencias a los residentes de Sebastopol. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha nombrado al coronel Oleksí Morozov nuevo jefe de la Dirección de Protección del Estado, semanas después de que cesara al anterior responsable de este órgano encargado de velar por la seguridad de los principales mandatarios. La principal tarea del nuevo jefe de la Dirección de Protección del Estado de Ucrania, el coronel Oleksí Morozov, es garantizar que en esta estructura trabaje exclusivamente gente que desempeñe su profesión con patriotismo y cuyo destino esté unido exclusivamente a Ucrania, ha escrito Zelensky en sus redes sociales. Tras presentar a Mozorov en un acto con integrantes de la dirección, el anterior jefe de esta estructura, Sergui Rudy, fue destituido el pasado 9 de mayo. El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirill Budanov, admitió en una entrevista con el periódico de Filadelfia Inquirer que la situación en el frente oriental del conflicto bélico con Rusia es bastante complicada y pronosticó que seguirá así durante al menos un mes. Preguntado sobre si el ejército ucraniano lograría mantener el control sobre la estratégica ciudad de Chasov-Yar, en la República Popular de Donetsk, Budanov se abstuvo de hacer comentarios. En cuanto a la ayuda militar proporcionada a Kiev por parte de Estados Unidos y los países europeos, señaló que, si bien los suministros de armas son ahora más rápidos que hace varios meses, cuando se encontraban bloqueados en el Congreso estadounidense, sin embargo, ahora, está la cuestión del volumen de esas transferencias. En la entrevista, publicada este domingo. Budanova amenazó con llevar a cabo ataques más profundos en territorio ruso, o cuando tengamos más recursos para ello, y, en particular, contra el puente de Crimea, que conecta la península con la parte continental de Rusia. Según dijo, los misiles de largo alcance ataques entregados en los últimos meses a Kiev por Washington les permitirán cumplir la misión de destruir ese puente, siendo la única cuestión a determinar la cantidad de dichos proyectiles. Asimismo, asegura que no le ve sentido a entablar conversaciones de paz porque subrayó no tenemos otra opción que recuperar lo que estaba ocupado de lo contrario el estado de guerra durará para siempre dijo Seúl Tokio y Washington condenan en los términos más enérgicos el pacto entre Pyongyang y Moscú Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han publicado este lunes un comunicado en el que, condenan en los términos más enérgicos posibles el reciente acuerdo entre Corea del Norte y Rusia, que profundiza su cooperación militar y puede incrementar el suministro de armas desde Pyongyang a Moscú para su uso en Ucrania. El texto, difundido por la Cancillería Surcoreana, pone especial énfasis en, las continuas transferencias de armas de República Popular Democrática de Corea a Rusia, que prolongan el sufrimiento del pueblo ucraniano. Violan múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y amenazan la estabilidad tanto en el noreste de Asia como en Europa.